life that got it upside. Feels you've got a life that falls apart. Falls apart, my heart's been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I like to. Even though I like to. I'll probably never change from nothing but fear. All my insecurities holding me near. Probably never change from nothing but fear. All my insecurities holding me near. But I've been working out so hard to find some meaning in this life. To find some meaning in this life. In a life that got it all too dark. Goes to dark. A life that falls apart. Falls apart. My heart been torn apart. Torn apart. I've been bleeding on the inside. I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? Yeah, press rewind. Get a chance to find the right answers. I mean, I don't wanna die, I just wanna feel alive. Maybe in my next life, get a chance to feel alive. But people say, you only get one chance. So I gotta work hard to become kind of alive. Y hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson. Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En este video les traigo una nueva aplicación para dar todo rojo. Bueno, una aplicación para dar todo rojo, para aumentar la sensibilidad, para pegar todos los tiros a la cabeza en Free Fire y en un dispositivo gama baja. Bueno, esto nos va a estar ayudando en que en los dispositivos gama baja, que tenemos un dispositivo gama baja y no tenemos nada de sensibilidad, ya como todos los dispositivos gama baja que no tienen nada de sensibilidad. Bueno, en este video, en esta aplicación que le estoy trayendo, vamos a estar aumentando la sensibilidad al 100% para pegar todos los tiros a la cabeza, para bueno, para dar todo rojo. Así que quédese hasta el final del video para que tengan todo. Y lo mejor de todo es que funciona para todos los dispositivos. Funciona para Samsung, para Xiaomi, para el G, para el Huawei, para el KTM, para Motorola, para Hyundai, para cualquier dispositivo. Y que bueno, que esto nos ayuda con todas las armas y con todos los modos. Y esto nos estará ayudando a mejorar la sensibilidad táctil, la pantalla, todo eso para, bueno, para, ya saben, para levantar mira y todas esas cosas. También es que se suscriban al canal y dejen su like para estar haciendo más videos así. También es que vayan a seguirme en mi Instagram, mi página de Facebook, mi TikTok, que se lo dejo en la descripción. También que me estén en los comentarios qué video les gustaría que les estaría trayendo, si les gustaría un video de una configuración, cualquier video que ustedes quieran, un problema que tengan, démoslo saber en los comentarios para estar subiendo lo más rápido posible, que estamos volviendo de nuevo a los videos, que tuve un tiempo inactivo, creo que una semana, y fue por unos problemas que tuve de conexión, pero ya pude resolver y estoy subiendo otra vez los videos. Así que déjenme saber qué video les gustaría para estar subiendo eso lo más rápido posible. Y bueno gente, ya como ya saben, esto funciona para todos los dispositivos, funciona para Samsung, para Xiaomi, para G, para Huawei, para KT, para Motorola, para Hyundai, para cualquier dispositivo. Así que bueno, lo voy a estar dejando con el video. Ya saben que se está al final del video, dejen su like y suscríbanse si todavía no lo han hecho, y los dejo con la aplicación. Y bueno gente, lo que vamos a estar haciendo, ¿qué sería? Bueno, nos vamos a descargar la aplicación ya le voy a estar dejando como es el nombre de la aplicación. La aplicación se llamaría, la van a encontrar en la Play Store y para cualquier dispositivo que ustedes tengan. La aplicación se llama Voice Access, esta sería la aplicación Voice Access. Ustedes la van a descargar y bueno, la van a descargar, la descargan de la Play Store, cualquier sitio de descarga donde ustedes tengan. Y bueno, yo la voy a eliminar los datos para tenerla como si la fuera descargado por primera vez, para que se me borre la configuración y todo. Bueno, la vamos a estar configurando, la vamos a ir a configurar. Nos iríamos a dónde, accesibilidad, nos iríamos a servicios instalados, nos iríamos a Voice Access, aquí en ajuste. ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno, nosotros vamos a estar activando todo como yo lo voy a activar. Nos vamos a ir aquí a más opciones, nos vamos aquí a activar estas dos opciones, mostrar bordes y selección de cuadrícula, contraste lo ponemos en oscuro, tamaño de cuadrícula el más grande, gas detector lo he activado. Aquí como pueden ver, recuerden, el más grande y oscuro, retrocedemos. Aquí nos vamos a ir a activar, esta opción y aquí activamos esta opción. Y aquí lo vamos a poner en escuchar siempre, no empezar a escuchar nunca, lo ponemos en no empezar a escuchar nunca.
Y también para ver, creo que nos falta una opción que sería la opción de botón de activación. Bueno, esto lo vamos a poner en a no escuchar nunca y configurar voice accent. Nosotros le damos a aceptar. Aquí, como pueden ver, aquí nos saca. Y bueno, después que nosotros hagamos todo eso, que activemos esta opción, bueno, sería esta también la opción. Después que nosotros hagamos esto de activar todo esto, que activemos todo esto, nos vamos a ir a reiniciar el celular. Reiniciamos el celular, después de poner la configuración, reiniciamos el celular, lo reiniciamos un reinicio normal, apagar y prender la pantalla, y ya se nos guardaría la configuración para todo rojo. Recuerden, esto lo va a ayudar en todos los dispositivos. Así que bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal para estar subiendo más videos así. Nos vemos en otra ocasión. Chao.